a todos los clubes, organizaciones barriales que hoy también nos acompañan, y rendir un especial homenaje a los hombres. Yo la verdad que siempre me gustó mucho la historia, pero yo desconocía que luego del golpe del 55 se había dictado, no, porque sancionan únicamente los parlamentos, las leyes, una comisión de irregularidades deportivas 49. ¿Vos lo sabías, Kunkel? ¿Ves? Tampoco lo sabía vos. Mirá, vos sos amigo que yo, ¿viste? Bueno. Sabía, sí, del decreto aquel famoso, el 21 no sé cuánto, que había impedido... ¿21 o 41? 41-61. Que había impedido que se pronunciaran los nombres de Perón y de Evita o cantar la marcha peronista, estaba prohibido en el país. Pero que se había creado una comisión de irregularidades deportivas 49, cuyo objetivo era sancionar con suspensiones de hasta 99 años aquellos deportistas que habían demostrado públicamente sus simpatías por el peronismo, por el gobierno, o que habían recibido alguna condecoración o alguna medalla del presidente Perón o de Evita. La verdad, yo lo desconocía. Y la verdad que hoy quisimos rendir homenaje a esos hombres y a esta mujer, una de las mejores tenistas del mundo, que se suicidó en los años 80, que debieron exiliarse del país siendo grandes deportistas. Se les prohibió participar en las Olimpiadas, que fueron en el año 56, creo, en Australia, creo, en Melbourne. Y fíjense ustedes qué cosa. En aquel momento, en el año 56, fue la delegación más pequeña que mandó la República Argentina a una Olimpiada. Apenas 28 deportistas, y de esos 28, solamente una mujer. Pero también, desde el año 52, fue la última medalla de oro que obtuvo la Argentina. ¿Y saben cuándo fue devuelta la primera medalla de oro que conquistamos en una Olimpiada? En el año 2004, 52 años más tarde. Esto habla de las injusticias, de la mediocridad, y también habla de que no se puede tapar el sol con la mano, en definitiva. Por eso quisimos homenajear. Uno de los homenajeados recién me decía que en 50 años era el primer reconocimiento que recibía del Estado Nacional en público. Y nosotros nos gusta reconocer a la gente en vida. Y después, algo que muchos de ustedes son muy jóvenes, afortunadamente, y no lo recuerdan, pero que me impactó mucho, y que fueron los deportistas desaparecidos después del golpe del 24 de marzo de 1976. Me impacta doblemente, como ciudadana, o triplemente, como militante, pero además como vecina de la ciudad de La Plata. Acá también está Estela Carlotto acompañándonos, vecina de la ciudad de La Plata también, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, porque de La Plata Rugby Club, que era uno de los mejores cuadros de rugby, no era el mío, pero era uno de los mejores cuadros de rugby de La Plata, si no el mejor, dicen algunos, desaparecieron 18 jugadores, muchos de los cuales eran muy amigos míos, conocidos: Santiago Sánchez Villamonte, Mariano Montequín, Moura, bueno, Roca, Marcelo Bettini, en fin, me retrotrajo aquellas épocas. Bueno, tantas cosas que nos pasaron a los argentinos, pero hoy estamos
aquí para celebrar la apertura de la primera señal de deportes para la televisión pública de alta definición, Deporte B, con una programación a la que van a poder acceder gratuitamente todos los argentinos con la más alta definición, la más alta calidad. La verdad que unos programas muy buenos que tienen que ver con la actualidad, pero que también van a tener que ver con momentos históricos del deporte, todas esas cosas que a los fans del deporte les encanta ver, el fútbol famoso, el duelo famoso. Y la verdad que lo que me sorprendió, gratamente también debo decirlo, fue la presencia de Eduardo Galeano, que también va a estar con un programa. Eduardo Galeano, uno de los mejores escritores latinoamericanos. Eduardo Galeano, el de las venas abiertas de América Latina, entre otras cosas. Uruguayo él. Así que bueno, estamos realmente muy contentos de poder contribuir con esto que es algo más que el deporte para todos. Porque si lo redujéramos únicamente al evento deportivo al que la gente pueda acceder, estaríamos contemplando parcialmente la realidad. A mí me cuentan muchísimos dirigentes barriales, muchísimos militantes barriales, cómo el fútbol para todos cambió la vida y también en los comportamientos, en las barriadas, porque los chicos se quedan, y el marido también, por ahí las mujeres se ponen un poco nerviosas porque con todos en la casa el fin de semana, pero lo cierto es que los chicos ya no tienen que ir a la estación de combustibles o a un bar a ver, sino que pueden ver todos juntos comiendo tortas fritas en la casa, con el padre, la familia, compartiendo el evento deportivo y todo lo que contribuya a que la familia esté unida y se vea más y comparta las pasiones, porque el fútbol, digamos que es la pasión, van a estar todos los deportes, pero el fútbol es, bueno, es la pasión, qué sé yo. Yo conozco una familia ya, fanáticos de Boca en Santa Cruz, que por ejemplo se reúnen todos juntos cuando juega Boca, y yo me acuerdo que cada uno se ponía, lo escuchaban por radio en aquellas épocas en Santa Cruz. No se transmitía por televisión, bueno, más para acá tampoco, pero tuvimos que llegar nosotros para que todos pudieran ver el fútbol realmente. Pero la verdad que toda una ceremonia familiar, porque además, cabaleros como son todos los que tienen pasión por el fútbol, cada uno tomaba, había que escucharlo por esa radio. La hermana se sentaba en un lugar, el padre en otro, y nadie podía cambiar de lugar. No importaba si perdía o ganaba, pero lo cierto es que todos tenían esa cosa, y la verdad que el deporte también es una cuestión muy... Yo veo la familia Patronelli, por ejemplo, cuando compite en el Dakar, que va toda la familia atrás de los dos Patronelli en camionetas. Es una cosa que une mucho, el padre que le va a buscar al chico al entrenamiento, lo ayuda a prepararse. El deporte forma a la persona, forma a los chicos, a nuestros jóvenes, pero también crea vínculos familiares muy sólidos, y eso se transmite de generación en generación. ¿Qué cosa más hermosa que poder transmitirle a los hijos el amor por el deporte, el amor por la educación y el amor por el compartir? Porque el deporte también es compartir colectivamente o individualmente. Y ya hablando de rugby, que era uno de mis deportes preferidos, el tercer tiempo, por ejemplo, que es algo tradicional en el rugby, donde se comparte precisamente después de los dos tiempos del rugby, el tercer tiempo, donde se charla, se conversa, por eso se desarrollan las amistades, los equipos, y todo esto es lo que queremos seguir dándole a todos los argentinos a través de la televisión de alta definición, que debo decirlo... hoy escuchaba y me comentaba el ministro de Planificación, que está volando de Venezuela para aquí, que estamos también transfiriendo nuestra tecnología argentina. Más de 30 empresas argentinas
que están produciendo todo lo que es la televisión digital, las antenas, y ya hemos vendido a Venezuela por más de 60 millones de dólares, cubriendo el 59% del territorio venezolano, y nos han encargado cubrir el 100% con una inversión de 105 millones de dólares más. Trabajo argentino, tecnología argentina, en la patria grande. Estamos muy contentos. También, y porque hay que acordarse de todo también, queremos recordar y rendir un homenaje. Mañana se cumple un año de la tragedia de Once y queremos también rendir un homenaje y un recuerdo a todas las víctimas y un abrazo solidario a todos sus familiares. También fuerte. Yo sé que la pérdida de un ser querido es irrecuperable e irreparable, nadie lo puede suplir, nada lo puede reparar, pero bueno, allí está la justicia para determinar responsabilidades, seguramente, pero así todo, con justicia, con reparación económica, con lo que fuere, la vida no vuelve y la vida de un ser querido, de un ser humano, es algo muy valioso y muy doloroso perderla. Así que un gran abrazo para todos ellos. Y también, porque hoy la vida es así, la vida es alegría y tristeza, no estamos siempre alegres y siempre tristes. Nos tocan momentos difíciles, hay que apechugar y salir adelante. De acá la miro a Estela. ¿Cuántos años Estela pidiendo justicia? ¿35 años pidiendo justicia las abuelas, las madres, y recién después de 35 años está llegando la justicia? Así que también es importante saber que la vida es así, con momentos duros, con momentos difíciles, pero también con momentos de alegría, de recuerdo y de memoria y de mucho respeto. Y yo quiero, en este magnífico Tecnópolis, en esta nave de la ciencia, en la cual hoy lanzamos esta señal de Por TV para todos los argentinos, me gustaría también que todos pudieran ver, está el video de Tecnópolis, de cómo fuimos construyendo y cuidando nuestros árboles. Miren, ahí está Tecnópolis. Ahí está Tecnópolis con todos sus árboles, antes de que hubiera nada. ¿Ven todos los árboles? Bueno, miren cómo siguen estando esos árboles. ¡Qué maravilla!, ¿no? Miren, acá se ve, ahí se ve. Esa es la entrada. Esa es, ahí están. Esa es la entrada, que era la entrada al regimiento de patricios. Allá está. Miren, ahí están los árboles. Miren qué maravilla. Miren, ven cómo respetábamos y le hacíamos los cerquitos. Ahí tenemos otro sector. Ahí están también los árboles. Miren qué maravilla. A ver, otro sector, por favor. Ahí estamos. En la otra. Ahí están, miren. Eso dan sobre la otra calle que también todos. Miren qué maravilla. Sigamos con otro sector. Lo tenemos todo filmadito. Ahí estamos. Miren. Ahí está el parque de los dinosaurios, el bosque de los dinosaurios, miren. Miren cómo se mantuvo todo. Miren.
Miren, miren cómo se interrumpían las calles, ahí están. Miren ese ombú, para acá. Ese es el ombú que lo dejamos en medio del camino y la gente nos dice de todo. Volví al ombú, volví al ombú. Esa es la Araucaria centenaria. Y bueno, quería mostrarles cómo hemos cuidado los árboles, porque yo les dije, no me sacan un árbol y ese ombú que está en medio del camino, bueno, la gente por ahí no le gusta mucho porque tienen que decir, ¿por qué dejaron este árbol acá en el medio del camino? Y bueno, cuando alguna vez vaya a la Calafate, yo quiero contarles algo. Antes de pasar por el puente del arroyo, hay a un costado un restaurante, pero frente al restaurante hay unos árboles muy grandes. Y una cosa muy extraña, porque la calle es de una sola mano, pero al llegar a los árboles, hace así, hace dos calles, se abre y sigue. Bueno, esta Argentina, cuando estaban pavimentando, dijo, ni se les ocurra sacar esos árboles para pavimentar la calle. Y lo mismo hicimos aquí, en Tecnópolis, hace más de 2 años. Esa araucaria divina, que va a quedar con todo el bosquecito. Les voy a contar por qué. No es que sea botánica ni nada por el estilo. Ustedes no saben lo que nos cuesta a los patagónicos que crezca un árbol. El viento tiene un efecto de desertificación mucho más intenso que el sol, sobre todo cuando es un viento tan fuerte como el patagónico. Así que para nosotros, plantar un arbolito y que el arbolito crezca, hay que estar rezándole y además poniéndole agua mucha. Por eso, bueno, queríamos mostrarle esto, que es de todos los argentinos, porque Tecnópolis y este lugar que cuando llegamos era realmente un chiquero, lo hemos convertido en algo maravilloso para que lo puedan disfrutar los 40 millones de argentinos, igual que esta señal de TV Deportes. Y también ya llevamos cubierto en el territorio el 80%, ¿no?, de la población, y creo que para el año que viene va a estar cubierto 100%. Ahí me hacen así que debe ser que va a estar todo. Nada, agradecerles a todos las muestras de cariño y de afecto en los momentos difíciles. Siempre es bueno, porque bueno, a todos nos duele, pero cuando además al otro día tenés que volver a ser presidente de la República, te cuesta un poquito más, ¿no es cierto? Porque no podés hacer... Igual, bueno, ya está. Acá estamos otra vez al pie del cañón, como siempre, por Argentina y por los argentinos. Vamos adelante todavía. Gracias. Con estas palabras, la de nuestra presidenta, la de todos los argentinos, vamos a dar por concluido este acto de lanzamiento de la señal pública de Por TV. A todos, muchísimas gracias.